Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada vicepresidente de la firma Lavelle. Y yo soy Iris, la gerente de la oficina, la firma de Dominic Lavelle. Buenas noches, yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación en la firma Lavelle, y le queremos dar las gracias de nuevo por tenernos en sus hogares como cada lunes para nuestros segmentos informativos. So today, we're going to talk about depositions or examination before trial. Hoy vamos a hablar sobre las deposiciones o, como dicen en el negocio, las examinaciones antes de juicio. The deposition is a very, very important step when your case is in court. Las deposiciones es un paso bastante importante cuando su caso ya está en la corte. Okay. And when that happens, you need to be prepared so you know what not to say that will help your case be strong. Es muy importante que cuando ya es tiempo para hacer la deposición, usted como cliente sepa qué decir para asegurarnos de que su caso sea fuerte. Okay. When your case is in court, it's called a lawsuit. Cuando su caso está en la corte, ya es una demanda prácticamente. And so there are many, many different activities that go on in a court case before a deposition, and lots of papers called discovery have to be shared between you and the people that you're making a case against. Cuando su caso ya está en una demanda, hay varios pasos y varias cosas que suceden entre medio antes de que el caso vaya a juicio y hasta antes que se tome la deposición de las personas involucradas en el caso. Hay varios documentos que se intercambian entre el defendiente y nosotros como su abogado para investigar el caso. And you need to be prepared properly in order to testify as to what your history is, your background, how the accident happened, and how it was the other guy's fault, not your fault, that you were injured, what your injuries and your treatment were, and how it's affected your daily life. Es muy importante que antes que vaya a la deposición, usted como cliente se ha preparado eficientemente para que sepa qué decir, exactamente qué le van a preguntar y cuáles son la mejor forma de responder a estas preguntas. Le van a hacer preguntas sobre cómo sucedió el accidente, cuáles fueron sus heridas, le van a preguntar cómo, en qué forma fue que la otra persona que causó el accidente, también qué tipo de tratamiento médico obtuvo y cómo sus heridas se le han afectado actualmente. And so, the day before your hearing, your deposition, your examination for trial, your EBT, I will get you on the phone and I will spend a lot of time with you, making sure that you understand the facts of the case and how to present yourself the following day. Así que el día antes de la deposición, cuando ya todo esté confirmado, Iris, la gerente de la oficina, va a pasar bastante tiempo con usted en el teléfono, repasando todo lo que ha sucedido en el caso, los detalles, todo lo que pasó, porque en muchas ocasiones pasa el tiempo en cual sucedió el accidente y la fecha cuando ya se va a hacer la deposición. Puede hacer que pasen meses, hasta un año, cuando ya este proceso va a comenzar. Okay, so then a lot of people ask us, well, why do I have to go to the deposition and what's the point? Well, the deposition is testimony because when you go there, you're going to be sworn in. You're going to raise your right hand and you're going to swear that everything you're about to say is the truth. Hay que tener en mente, hay varias personas que nos preguntan cuál es el uso, cuál es la importancia de esta deposición. Como indica Emily, la deposición es su testimonio. Usted está bajo juramento de que todo lo que va a indicar, las preguntas que va a responder, son verdad. Then, after the deposition, you're going to get a book, and the book is going to be what they call a transcript. A transcript is a record of every question that you were asked and every answer that you were given. You have an opportunity to read this book and to make corrections. So maybe you're nervous at the time, and they ask which knee hurts, and you say left, but you mean right.
We'll have you come in. Don't worry if you don't speak English. We'll have you come in and we'll go through the book with the translator to make sure you can make corrections and understand what the answers were and translate it into Spanish. Después de la deposición, a nuestra oficina, nos van a enviar este libreto que acaba de enseñar Emily, que básicamente tiene todas las preguntas que le hicieron durante la deposición y todas sus respuestas. Ahora, ten en mente de que si por alguna razón u otra estuvo un poco nervioso cuando estaba en la deposición, nosotros podemos repasar todo lo que le preguntaron y también las respuestas que usted dio. Si se tiene que cambiar cualquier cosa, no se tiene que preocupar, simplemente se cambia en este libreto y vuelve y se le somete a la persona que hizo el libreto para que hagan los arreglos necesarios. Si no habla inglés, no se preocupe, tenemos varias personas que le pueden traducir. Now, the reason this is so important is this. If your case doesn't settle and it goes to trial, this is considered testimony. So anything you said here can be told to the jury. So if you say something wrong here, you make a mistake, and then you say something different at trial, they can show the jury and say, well, you were sworn in, you said you were going to say the truth then, and you said A. Now you're here in front of the jury and you're saying something different, and it can make it look like you're either lying. That's their goal, to make it look like you're lying. Maybe it's just a mistake, but it could be harmful for the trial, where it really matters credibility to the jury. So this testimony isn't just important for that day, it's important for the rest of the case. Este testimonio que usted va a hacer no es solamente importante para ese día, es importante para el caso entero. Porque ten en mente que ese testimonio se va a utilizar si el caso no llegan a algún acuerdo en el caso. Ese testimonio se utiliza cuando vayan a juicio. Lo que usted respondió durante ese tiempo se le va a presentar al jurado como evidencia. Ahora, ten en mente de que lo que el defendiente quiere lograr es dañar su credibilidad con el jurado para que comiencen a cuestionar si en verdad usted está diciendo la verdad o no. O sea, cuando esté en la deposición, le van a hacer cierta pregunta. Si usted responde A, y cuando le hacen la misma pregunta durante el juicio, usted responde B, el defendiente va a utilizar eso para enseñarle al jurado como que usted no está diciendo la verdad. Así que esto le va a afectar por el caso entero. When I talk to you on the phone, always remember that you need to tell the truth. If you had a prior accident before our accident with the same injury, and they ask you, did you ever injure this body part before the accident? And if it's yes, you tell the truth. If you had another accident after our accident, and they ask you, did you have a subsequent accident? You tell the truth if you hurt that body part after our case. Muy importante, cuando usted esté en el teléfono con Iris, ella siempre le va a decir que se acuerde de decir la verdad y toda la verdad. Por ejemplo, si le dicen, si le preguntan si tuvo otro caso aparte del que tiene con nosotros, que nosotros le representamos, tiene que indicar si sí o no y diga la verdad. Si por alguna razón tuvo otro accidente después del caso que nosotros le representamos, también indique si sí o no. Y dé la respuesta verdadera, porque es muy importante. No queremos de que usted diga que no por alguna razón u otra y después no muestren evidencia de que usted sí tuvo un accidente, porque como le dije anteriormente, eso afecta su credibilidad. And don't guess. Don't make anything up. If you don't remember, you don't remember. That's it. Usted por alguna razón u otra no se acuerda de la respuesta a alguna pregunta que le están haciendo, no simplemente se haga una cosa en la cabeza. Si no está seguro, diga que sí de repente. No, si usted no sabe cuál es la respuesta, simplemente diga que no sabe cuál es y no se preocupe. Es mejor decir que no se acuerda o simplemente que no sabe cuál es la respuesta a decir lo que no es, porque lo va a afectar en el futuro. Oh, y por aquí tenemos al señor Dominic Laval con nosotros. Oh, I have some very exciting news. Oh, great. Tiene muy buenas noticias. Do you remember Saba de los Santos and his wife Jesudina? Yes, of course. Two lovely Dominican clients. They were driving a car and they were hit by a bus. Mm-hmm. Sí,
Tenemos dos clientes, no acaba de decirme esto la boca, que tiene buenas noticias. Dos clientes de nosotros dominicanos estaban manejando y fueron atropellados por un bus. Now the transit authority doesn't like to pay, so we put that case right into a lawsuit. Ahora, la autoridad involucrada no le gusta pagar absolutamente nada, así que pusimos ese caso en una demanda de inmediato. We were getting right ready for trial and we started the trial. Both of them had a procedure on their back with a doctor that we recommended. Los dos tuvieron procedimientos a su espalda a un doctor que nuestra oficina le recomendó y estábamos listos para ya ir a juicio. And we won the case today. Take a guess how much money they got. Ganamos el caso y vamos a ver por cuánto. I don't know. I mean, What do you think? A couple hundred thousand? Maybe a million? 2 million? Get ready. What? $4,750,000. Oh my God! Bueno! Congratulations! I have a feeling they're going to be building themselves a brand new house in the Dominican Republic. En totalidad le pudieron conseguir $4,750,000 entre los dos. El señor Laval indica de que tiene el presentimiento de que van a hacerse una casa preciosa en la República Dominicana. Otro dominicano millonario. They're going to have a happy Thanksgiving. Definitivamente, una Navidad espectacular y un happy año birthday, nuevo también. Happy New Year, whatever. This is fantastic. I can't Así que acuérdense de llamarnos siempre 1-800-745-4878. Aunque usted crea que no sea un caso, la consulta es gratis. Así que lo puede revisar con nosotros a ver si es un caso o no. Le vamos a dar el mejor consejo posible. Y mira el ejemplo que tenemos con esos dos clientes. And who knows? You too can have a case like this. Yeah. Who wants to be a millionaire, you know? Sí, ¿quién no quiere ser millonario? Así que le damos las gracias de nuevo a nosotros en USA por tenernos cada lunes para nuestros segmentos informativos. Acuérdense de que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos una fiesta el 20 de diciembre en la oficina de Brooklyn, el 1472 de DeKalb Avenue, esquina con Knickerbocker Avenue. La fiesta comienza a las 2:30 y va a ser una fiesta de Navidad, así que traigan a sus hijos, toda su familia, la vamos a pasar muy bien. And la fiesta es totally gratis. Ah, gratis. La fiesta es totalmente gratis, así que lo esperamos por allá. Gracias. Bye. Adiós.